Israel probó este 22 de enero el sistema de defensa contra misiles de largo alcance Arrow 3, con apoyo de la Agencia de Defensa de Misiles de Estados Unidos, en medio de la tensión desatada por el reciente lanzamiento de misiles de los Altos del Golán. El lanzamiento se llevó a cabo desde la base aérea de Palmachim, en el centro de Israel, donde muchos residentes en el área informaron que escucharon una fuerte explosión y vieron en el cielo el rastro de lanzamiento de un misil el Arrow 3 es un sistema de misiles tierra-tierra de largo alcance, desarrollado por completo en Israel, financiado por varias organizaciones de seguridad israelíes, como las industrias aeroespaciales de Israel, los sistemas de defensa avanzados Rafael, el Ministerio de Defensa y la Fuerza Aérea de Israel. La prueba fue realizada en medio de la tensión desatada entre Israel e Irán por el lanzamiento de varios misiles dentro de territorio sirio y sobre los altos de Golán el pasado fin de semana. Luego de que aviones militares israelíes lanzaron el 12 de enero un ataque con misiles contra un almacén en el aeropuerto de Damasco. Notimex.